La reina Isabel II volvió a sufrir una filtración en su seguridad. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. El ejército británico investiga a un falso sacerdote que pasó la noche con los soldados de la reina Isabel II. Los servicios de inteligencia, el Ministerio de Defensa y el ejército británico se enfrentan a un caso, el de un intruso que se coló en los terrenos de Windsor, aunque aparentemente sin amenaza para la monarca británica, que no estaba allí. El ejército anunció que arrancaba una investigación al respecto. Todo empezó el pasado 26 de abril, cuando un hombre vestido de sacerdote logró colarse en los llamados Victoria Barracks, los barracones de los guardias encargados de la protección de Isabel II y de los reales sitios, como es el caso de Windsor. Así lo ha dado a conocer la agencia de noticias Reuters, que explica que el falso cura, del que no ha trascendido su nombre, edad o cualquier otro dato, se presentó como un amigo del capellán militar de los llamados Guardias de Coldstream, el regimiento del ejército británico encargado de funciones domésticas. Tras las presentaciones y sin ningún tipo de acreditación, el intruso fue invitado a entrar en el barracón y a compartir cena, bebida, risas y anécdotas con los soldados. Allí pasó el resto de la noche, según ha contado una fuente conocedora de la situación a la revista People. En el transcurso de un par de horas estaba bebiendo en el bar con los oficiales y contándoles historias de cómo había servido en Irak. Al parecer, precisamente esas anécdotas que fueron increciendo hicieron saltar la liebre. Una fuente ha contado, tanto a People como a The Sun, que entonces el supuesto padre empezó a contar que había trabajado como piloto de pruebas de asientos eyectables y que le habían cambiado algunos órganos, y entonces empezaron a sospechar. A las 10:20 de la mañana del 27, abandonó el recinto acompañado de guardias de seguridad que lo devolvieron. Según un portavoz del palacio, la reina no se encontraba en el recinto entonces, sino que estaba en Sandringham, celebrando su cumpleaños 96, y regresó a Windsor a última hora del día. Además, también ha confirmado que se trata de un asunto de responsabilidad del Ministerio de Defensa. La responsable de policía encargada de la zona del Valle de Támesis ha explicado en un comunicado que confirman que los procesos de seguridad se activaron momentos después de que el hombre entrara en los terrenos del castillo y también que no accedió a ningún edificio. Por su parte, desde Defensa también han querido hacer un comunicado al respecto. El ejército se toma esta brecha de seguridad absolutamente en serio y será investigado en profundidad como un asunto de prioridad, ha afirmado un portavoz del ministerio. Desde ahora, este incidente forma parte de una investigación ya en marcha y por tanto sería inapropiado hacer más comentarios a partir de este momento. Otra fuente asegura que por tanto no hubo brechas de seguridad ni en el castillo de Windsor ni en la seguridad encargada de la anciana monarca, sino que todo se debe a Defensa. Y es que esta no ha sido la única vez que burlan la seguridad de la monarca. En octubre del 2013, otro hombre trató de colarse, esta vez en Buckingham, en Londres, y rápidamente fue detenido. En 2003 lo intentó otro disfrazado de Osama Bin Laden, en la fiesta del 21 cumpleaños del príncipe Guillermo. El incidente más famoso tuvo lugar en junio de 1982, cuando Michael Fagan se coló en Buckingham, llegó hasta los aposentos de Isabel II y charló 10 minutos con la reina. Tras ser juzgado, quedó absuelto. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.